Como lo comentamos en muchas oportunidades en este programa, muchas empresas consideran que el futuro de la movilidad urbana son los vehículos aéreos. En este caso en particular, en los Estados Unidos, falta muy poquito para que salga a la venta un nuevo coche volador, que ya tiene más de 2.000 reservas en 57 países y que cuesta $170.000. Altísimo el precio de este coche volador, porque, claro, puede andar en carretera, en el suelo, en la tierra, como que también puede volar. Son diferentes modalidades para este coche de nombre Samsung Sky Switchblade, cortito por suerte, se esmeraron muchísimo con el nombre de este coche deportivo volador. Sería algo así, como lo consideran en Estados Unidos, que tiene más de 2.000 reservas en más de 50 países, por lo que ya fue muy adquirido, o por lo menos fue muy reservado ya, pero tiene un costo muy alto, $170.000. Lo que estamos viendo son las imágenes de su primer vuelo en el Aeropuerto Internacional del Condado de Grant en Moses Lake, en la ciudad de Washington. Y para lograrlo, ¿saben cuánto tiempo trabajaron en el desarrollo de este vehículo barra avión? ¿Cuánto? 14 años. Ah, un montón. 14 años dedicados completamente a esto, a este vehículo barra avión, porque claro, es un vehículo, pero también tiene alas. ¿Las tiene siempre con alas? ¿No es que las guarda? No. Se supone que estas son imágenes del primer vuelo, pero sí, se supone que tarda 3 minutos en pasar de avión a auto y de auto a avión. Claro, pues si en no, teoría, digamos que no. En teoría debería guardar las alas y debería bajar un poco la cola también. Claro. Se supone que, de acuerdo con lo que comenta esta empresa, tienes la modalidad de vuelo que tarda 3 minutos en modificarse, se extiende la cola y se extienden las alas. Pero las imágenes que compartió la compañía fueron todas del primer vuelo con el sistema de vuelo. En el vuelo inaugural, el coche llegó a una altitud muy alta de 500 pies, en el que tras 6 minutos de vuelo en torno al citado aeropuerto, logró aterrizar sin muchos contratiempos. Lo mejor de todo es que está homologado como un coche de 3 ruedas, por lo que en muchas jurisdicciones de Estados Unidos está permitido como motocicleta. Pero hay que ver, ya después entra en juego la Administración Federal de Aviación con el tema de la aviación, justamente, porque deja de ser un vehículo terrestre y pasa completamente a ser otro tipo de vehículo, ya pasa a volar. Aunque este último detalle puede echar atrás al comprador es el tema del precio, que es realmente muy alto. Se estima que la autonomía es alta también, y una ventaja que tiene es que, por ejemplo, un recorrido de 10 horas en auto puede convertirlo en un vuelo de 3 horas y media en el aire. Así que cambia bastante los tiempos para las personas que deben trasladarse, personas que son muy adineradas, porque realmente es muy alto el costo de este vehículo. Y muy bien, Laura, señalando eso. En las imágenes podemos ver cómo vuela, ya en la modalidad de vuelo. Habrá que ver si es como cuenta la empresa, que se transforma tan rápido en un vehículo terrestre.